Hola gente del futuro, bienvenidos a un video para el canal. Estamos en Victoria 2. El pueblo ha hablado y el siguiente país con el que jugaremos será Argentina. Argentina es un país algo difícil de jugar al inicio del juego, dado que tiene muy poca población, una economía horrible y es latinoamericano, y en este juego casi todos los países latinoamericanos son una basura. A menos, claro, que sepas cómo sacarle todo el potencial que lleva dentro. En esta serie intentaremos hacer de Argentina la primera potencia mundial. Argentina empieza teniendo núcleos en Bolivia y en las Malvinas, que están controladas por el Reino Unido, lo que significa dos guerras gratis. La de Reino Unido ya lo usaremos después, pues no es como que con este ejército tengamos el poder para hacerle frente a Reino Unido. Al que sí podemos atacar es a Bolivia, pues Bolivia no deja de ser un país latinoamericano. Tenemos que empezar sacando bastante ejército. La infantería para atacar, la artillería para apoyar y los caballos para tomar provincias. No son los mejores caballos del mundo, pero son lo que tenemos. También hay que estar atentos al momento en el que Chile y Brasil declaren la guerra a Bolivia, pues estos dos tienen núcleos en este país. Y como nuestra economía no está para una guerra muy larga, nos vendrá bien toda la ayuda posible. Tenemos a los ejércitos listos, Brasil anda en su pedo en Colombia, y Chile no se ve como que quiera quitarle el mar a Bolivia. Así que vamos a empezar solos esta guerra. Perú, como no, vino a ayudar a Bolivia, y Paraguay viene a ayudarnos a nosotros. Hay que darse prisa en tomar todas las provincias importantes de Bolivia. Ok, los bolivianos vienen a por nosotros. Vamos a enviar refuerzos para evitar perder. Estamos dando vueltas para poder acabar con el ejército boliviano. ¡Uy, por fin lo acabamos! Sobrevivieron esas 3.000 tropas, pero no van a hacer nada. Y los peruanos están tomando estas provincias que, pues, no tienen ni población. No sé qué hacen ahí, pero mejor para nosotros. Así Paraguay puede tomarse su tiempo para tomar estas provincias. Perfecto, 1839 y tomamos nuestras provincias en Bolivia. Ahora tenemos que recuperar nuestra economía, así que ¡al chorizo el ejército! Bueno, poco a poco se va estabilizando nuestra economía. Aunque si en verdad queremos ganar dinero, debemos venir a por África. Espero que la flota argentina aguante hasta llegar con Socoto. ¡Ey! Podemos colonizar las Islas Georgias del Sur, la primera colonia argentina. ¿Bajan? Ok, tan solo nos costó 6 de infamia venir por Socoto, y en 3 meses lo podremos invadir. Perfecto, Causus Belli para anexar Socoto. Socoto nos quiso atacar y ya vieron cómo les fue. ¿A dónde creen que van? Ah, para allá. Y las Islas Georgias son de Argentina. ¿Cómo se siente Reino Unido, eh? ¿Cómo se siente? Bueno, pues este avance no es el que yo esperaba. Y es que aunque sin pedos podríamos venir y atacar a los socotenses, luego me quedaría sin tropas para tomar el resto del territorio. Así que mejor hay que esperar a que un meteorito ataque a Socoto. Muy bien, terminamos con el ejército socotense. Ahora esperar a que se recupere nuestro ejército para seguir tomando el país. Bueno, parece que ya no tendremos mayores problemas para tomar Socoto. Muy bien, nos costó algo de tiempo, pero al final podemos anexar a Socoto. ¡Véngase para acá! Uy, ahora miren cómo crece nuestra economía. Y con eso, Argentina ya no tiene deudas. Ojalá si fuera en la realidad. Y Argentina se ha convertido en una democracia. Vamos a ver si así ya nos llega algo de migración. Bueno, ahora tenemos que seguir expandiéndonos por África. Zanzíbar podría ser un buen lugar para continuar. Así que ¡vámonos! Tomando la capital de Omán. Oh, gracias. A los 2 segundos ya se rindieron. ¡Sí, la tercera colonia argentina! ¡Oh yeah! Están saliendo las primeras fábricas argentinas. Así como también sus primeros ferrocarriles. ¿Industrialización? ¡Aquí vamos! No sé cómo, pero se independizó Jan Mayen. Una nación cuyas culturas aceptadas son la noruega, la sueca y los osos polares. Pues bueno, está bien, supongo. Y en Sudamérica, Brasil quiere tomar la paz. México, Estados Unidos, ¿qué son estas fronteras? Ok, podemos hacer de las Islas Georgias un estado. El estado de Georgia del Sur. Oh, es cierto, podemos hacer una colonia en Bornu. Una colonia más para Argentina. Les presento la repartición de Bolivia. Pobrecita Bolivia, ¿qué te hicieron? Un F en el chat por Bolivia. Díganme, ¿recuerdan qué es lo que tiene que hacer todo imperio? Así es, tomar Panamá. Perdón, Colombia, pero es que da mucho prestigio a Panamá. Uy, colonia gratis. Venga, somos la novena potencia mundial. Estamos a 2 puntos de vencer al Imperio Otomano. Chale, también se metió México. Oigan, Belice es independiente. Y tiene más migración que toda Latinoamérica. ¿Qué pedo, Belice? Chale, nos tomaron Buenos Aires. Será mejor que nos demos prisa.
Bueno, hicimos rendir a El Salvador. Ahora hay que seguir tomando Colombia. Bien, tenemos de aliado a Chile. Ahora podemos usar sus puertos. Y nos ayudarán a combatir esta guerra. Ya puedo saborear la Panamá Argentina. Ay, para terminar, Estados Unidos le declaró la guerra a México y a Colombia. Yo les diría que ya me dieran a Panamá. Bueno, vamos a darnos prisa y vamos por la Ciudad de México. Y por fin, ganamos la guerra. Panamá pasará a las manos argentinas. ¡Larga vida a la Argentina! Ahora tenemos que ver cómo reparamos nuestra economía. Wow, ¿qué pasó con Bélgica? Solo le sobrevivió la capital. Parece que Países Bajos casi lo desaparece de este mundo. Bueno, faltan 10 años para la colonización de África. Así que de mientras deberíamos de seguir expandiéndonos por Sudamérica. ¡Oliguis, Ecuador! Dime, ¿qué te parecería ser un títere mío? Bueno, me vale mangos que piensas, igual te voy a invadir. Bueno, parece que tomar Ecuador no será un gran problema. El problema podría ser que Venezuela también está en esta guerra. Solo espero que no nos moleste. ¡Uy, empezó la guerra civil americana! Ojalá y ganen los confederados. Perfecto, terminamos la guerra. Y ahora Ecuador es un satélite de Argentina. Bueno, ahora tenemos que centrarnos en mejorar nuestros puertos. Vamos a ocupar muchos puntos coloniales si es que queremos tener buena parte de África. Los Países Bajos acabaron de anexar a Bélgica. Y los alemanes del norte ya crearon su confederación. Y me sorprende que Alemania esté aliado con Rusia. Normalmente estos dos siempre están peleados. No lo puedo creer. Los Estados Confederados ganaron la guerra civil. Quién sabe cómo, quién sabe por qué, pero así fue. Si los Estados Confederados logran mantener su independencia, será un golpe duro para los Estados Unidos. Algo que nos beneficiará por ahí del fin del juego. Yo me imaginé la Nueva York Argentina. ¿Y qué pedo? Que México está en guerra con Estados Unidos y ya le tomó Colorado y Nuevo México. Si México gana esta guerra será una humillación horrible para Estados Unidos. Como que hemos pasado mucho tiempo muy tranquis, ¿no creen? ¡Hola, Uruguay! Solo queda un mes para el Causus Belli y todavía no nos da nada de infamia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Causus Belli gratis! Bueno, aprovechando que no nos dio infamia, vamos a hacer títere también a Paraguay. Y en lo que se completa el Causus Belli, vamos por Uruguay. Bueno, el Causus Belli por Paraguay nos costó 6 de infamia, no hay pedo. México, Estados Unidos. ¿Qué pedo? Si hasta México le ganó a Estados Unidos, hubiera aprovechado para venir por California. Pero bueno, ya después lo invadiremos. Bueno, Uruguay, esta vez no serás una provincia argentina, pero aún así serás parte de nosotros. Uruguay, satélite argentino. Ahora Paraguay será nuestro siguiente títere. Chale, también se metió Bolivia. Bueno, igual no creo que haga nada. Atacando paraguayos, cayó Asunción. Bueno, acaba de iniciar la cuenta regresiva para que Paraguay sea un satélite argentino. Paraguay, Paraguay, oh, satélite mío serás. En este momento Argentina controla a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Panamá, Socoto y Zanzíbar, las Islas Georgias del Sur y todo su territorio continental. Me sorprende que aún no nos consideren como potencia mundial. Negociaciones coloniales. ¿Saben lo que significa, no? Colonias argentinas. Pero primero tenemos que hacer un plan. ¿Qué es lo que vamos a colonizar? Argentina no tiene muchos puntos coloniales. Así que hay que elegir sabiamente qué estados vamos a colonizar. Ok, claramente deberíamos de tener partes de Gabón. Intentar llegar a la Angola. Hacer frontera con Sudáfrica. Quizás tomar partes de Mozambique. También sería importante tomar partes de Tanzania. Y quién sabe, quizás tomar partes de Etiopía, de Egipto. Tomar partes centrales de África. Esta ciudad me gusta, Y claro, también hay que tomar esta zona de Etiopía también, claro. Quizás tomar todo lo que queda de Etiopía. Y claro, también hay que tomar todo lo que podamos cerca de esta zona. Perfecto, este es el plan para repartir África. Díganme si no es la mejor repartición que han visto en su vida. Bueno, ya en serio vamos a repartir bien África. Primero hay que tener las costas de Socoto, esto siempre es importante. Y por qué no, también tomar Kenia. Hay que evitar que cualquiera que tome Etiopía pueda pasar hacia esta zona de África. Ahora solo queda esperar. Me sorprende que todavía ninguna otra potencia haya empezado a colonizar. Pero mejor para nosotros. Más África para Argentina. Bueno, de momento tengo pensado solamente hacer colonias en África. Así que de momento Asia está descartada. No quiero perder más puntos coloniales. Y como ni mis tropas ni mis barcos están para venir a Europa, ¿qué tal si seguimos pegando por América? ¡Che, México! ¿Cuántas copas tenés? ¿Por qué se metió El Salvador si lo podemos invadir luego? Chale, Colombia está atacándonos en Panamá. Bueno, ya vemos a nuestros satélites. No los tengo ahí por sus caritas bonitas. En África ya estamos haciendo algunos ejércitos de apoyo. Incluso ya trajimos algunos para combatir en América. Veamos que también luchan los africanos.
Bien, ya logramos conectar la África-Argentina. Ahora tenemos que seguir buscando conseguir tanto como podamos de África, al mismo tiempo que seguimos peleando por conseguir Yucatán. Y acabamos de tomar la capital de México. La rendición de México debería de llegar dentro de nada. Bueno, pues Colombia ya dejó la guerra, y México nos da Yucatán. ¡Argentina-México! ¡Claro que sí! Bueno, ahora que logramos tener la Yucatán mexicana, hay que concentrarnos en la África-Argentina. ¡Uy! Argentina, potencia mundial. ¡Mira qué hermoso se ve! El nombre de Argentina junto con el resto de potencias. Japón, Austria-Hungría, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido. Esos son los 7 países que le quedan por vencer a Argentina. En América, si queremos un territorio, lo tomamos. Da igual que no tenga sentido nuestra frontera. Bueno, poco a poco la África Argentina va tomando forma. Ya nos apartamos algunos territorios para después. Y en cuanto acabe el reparto de África, ya podremos empezar a poner nuestros ojos en China. Pero eso será para un próximo episodio. En este capítulo ya hicimos bastante. Argentina ya es potencia mundial. Que mire que para los 70s no es poca cosa. Espero les haya gustado el primer capítulo con Argentina. Por hoy yo me despido. Nos vemos en el futuro. ¡Bye!